Cuando hablamos de deterioro cognitivo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es cognición. Cognición es conocimiento. ¿Qué y cómo conocemos las personas? Por tanto, el deterioro cognitivo estudia qué y cómo está alterado cuando aparecen los primeros síntomas de déficit de memoria, lenguaje, atención o cálculo. La cognición está influida por factores biológicos, psicológicos y sociales. Me centraré en estos dos últimos. Para evaluar los factores psicológicos que afectan a la cognición, tenemos que determinar cuál es el estado de ánimo, cuál es la situación de estrés que presenta el paciente, cuáles son las relaciones sociales, cuáles son los roles ocupacionales, laborales, que ha tenido, que desempeña o que ha desempeñado la persona. Todo esto enmarca y nos da una información muy importante para luego poder encardinar los resultados que obtengamos de la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un estudio detallado de las funciones cognitivas, de la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones visoespaciales, visoconstructivas, las funciones ejecutivas. Todo esto necesita un análisis mediante pruebas neuropsicológicas que nos determinen cuáles son las alteraciones y cuáles son las capacidades preservadas de esa persona. Cuando existe una afectación de alguna función cognitiva, lo primero que tenemos que saber es el origen. Voy a dejar a un lado todas las causas biológicas y me voy a centrar en las causas más neuropsicológicas. Una vez que tenemos filiado un deterioro cognitivo, podemos apoyar al paciente centrándonos en las áreas que no están afectadas. El trabajo, desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico, se centra en la estimulación cognitiva unido a la actividad física y a la nutrición. Y otra cuestión muy importante es tratar de controlar todos los factores de riesgo vascular, puesto que se ha estudiado y hay mucha evidencia científica de cómo afectan al funcionamiento cerebral. Cuestiones como la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Una cuestión básica cuando estamos hablando de deterioro cognitivo es la detección precoz. Cuando una familia o una persona empieza a observar cambios en su función cognitiva, no recuerda las cosas como antes, le cuesta encontrar las palabras, tiene dificultad para planificar actividades que antes no le resultaban costosas, es importante hacer consultar con el médico de atención primaria que le derivará a un especialista. Un aspecto básico para la calidad de vida de una persona mayor con deterioro cognitivo es el apoyo de su familia. Para que la familia pueda apoyar a un paciente de estas características, necesita tener información, necesita entender qué le está pasando, por qué le está pasando y qué puede hacer. Esa información es la que nosotros facilitamos en la consulta. Tras haber hecho una evaluación minuciosa, tratamos de responder a estas preguntas.